Cata, para, fue un parir. Se comenzó en el 2010, en octubre, el 4 de octubre del 2010. Vamos a cumplir 7 ya ahora. Al principio, bueno, comenzamos con esto de las encuestas, ¿no? Íbamos casa por casa, en el barrio, haciendo una encuesta para ver cuáles eran las necesidades concretas en cuanto a la atención de los chicos, porque ese es nuestro trabajo en realidad, ¿no? Hacer la visita a la familia y hacer que la Suricata a la vez sea de puertas abiertas como una casa más, que la sientan suyas, ¿no? Y bueno, este fue el comienzo de nuestra Suricata. Pero nos costó conseguir lugar primeramente, ¿viste? Era salir del otro centro y buscar a ver a dónde, acá, allá, dónde. No conseguíamos nada. Buscamos una casa para alquilar, para seguir este proyecto, porque la verdad es que nosotras estábamos como a full con este proyecto. Buscamos la casa para alquilar, caminamos muchísimo, resulta que estaba acá al lado, en el mismo barrio, ¿viste? Esas cosas locas de la vida. Yo siempre digo que la Suricata es el hijo de la red, porque cuando vinimos acá, la casa no era lo que es hoy. O sea, las cañas estaban desbordadas, había un montón artículo de basura, los cables caídos, las paredes todas destruidas. Vos decías, tenías que tener realmente ganas para decir acá nos vamos a instalar. Desde la red vinieron todos los compañeros, me acuerdo que vino una camioneta con unas sillitas y mesitas de madera que habían hecho los jóvenes de otro centro. Los compañeros con machetes, herramientas para podar las cañas, para limpiar el lugar. No, la verdad que fue maravilloso ese momento. Porque bueno, estamos juntos en esto. No es la Suricata. Es parte de otros 15 centros más de la cual estamos trabajando y gestionando siempre juntos. Y empezamos con, si no recuerdo mal, 38 chicos. ¿Y hoy? 120. Crecimos un poquito, ¿viste? La Suricata es un espacio lúdico. Para jugando aprendemos, para mamás que están solas, mamás que trabajan. Sabemos que hay chicos que están mucho mejor acá que en sus casas. Nuestro lema es que ellos sean los protagonistas, que ellos saquen de sí mismos lo que tienen y que ellos también aprendan a mirar a sus compañeros las cosas lindas que hacen y a valorar de lo que cada uno tiene y apoyar en lo que le cuesta. O sea, respetarnos como seres que somos. Las actividades, así, por edad estamos separadas con los tallercitos, que es plástica, sala blanda, gimnasia, música, huerta, arte, cocina, ciencia. Y después ya vamos por sectores, ahí sí todos mezcladitos. Y los sectores son de dramatización. Tenemos sectores de biblioteca, de construcción, arenero, juegos de mesa, déjame seguir pensando. A veces se hace plástica también así, no que sea un taller, sino un sector, para hacer como libre, más libre. En el taller de música tratamos de que sea bastante variado, tratamos de hacer desde la parte folclórica hasta batucada, percusión de todo tipo, latinoamericana, y también hip hop, que es lo más moderno que estamos incursionando ahora.
Y en los momentos donde podemos improvisar y donde utilizamos el freestyle o el hip hop o algunas otras manifestaciones culturales, que hasta inventando canciones, salen temas muy variados, salen desde temas de cosas que le pasan a ellos malas, que sienten que ahí las pueden plasmar y pasa que en un momento te cuentan algo que de otra manera no te hubiesen contado, o también pasa que te cuentan sobre qué les gusta, sobre qué podrían hacer, y tienen ahí todas las herramientas para ellos intervenir y cambiar, eso también está, cambiar la canción, meterle algo diferente, algo que se les ocurre, y salen temáticas, les digo, desde lo que les pasa en el barrio, de lo que les pasa en la casa, de lo que sienten por la mamá o el papá, o de lo que sienten por el mismo lugar. Al ser diversas edades, o sea, los nenes están desde el año y medio que tiene el más chiquito hasta los 12 años, entonces las actividades son diversas. Y bueno, nos vamos agrupando en función de que ese sector pueda llenar, si se quiere, la curiosidad de ese chico. Somos muchas compañeras, somos 10 las que somos estables, después están los talleristas como música, gimnasia, una compañera que nos acompaña también en la parte de administración por ahí, o de hacer los papeles concretamente, porque las tres coordinadoras estamos como muy con los chicos, muy involucradas con la tarea diaria de los chicos. Tenemos al lado un asentamiento. La mayoría de los chicos son de ahí. Son mamás que son cartoneras, los papás que están a veces presos, se drogan. Bueno, y que los chicos a su vez, las mamás son cartoneras y a su vez los llevan a ellos a veces. Hay días que uno le pregunta porque vienen 4 o 5 hermanitos y tu hermanito más grande se fue a Capital a cartonear, a trabajar, te dicen otros, ¿viste? Más que son de esos. Tenemos mamás también que trabajan, que están un poquito mejor, pero que son mamás solas por lo general, trabajan. Así una familia, ¿viste?, ideal como constituida, son muy poquitas las que tenemos, que tengan mamá, papá, y que la mamá por ahí no trabaje. Este momento, con esta nueva gestión de gobierno, se ven cosas como, por ejemplo, que no se estaban viendo hace un tiempo atrás. Esto de que cuando los chicos cobraban los planes, las mamás, los chicos te cuentan. Ay, Lucía, me fui a Granbur, dice, comimos pancho, me compré una remerita y te muestran, ¿no? Con tanta alegría. Y vos, bueno, lo festejás, qué bueno que pudieron hacer eso. Y te das cuenta que hacen algo diferente y hoy no lo hacen. Y llegan los lunes con un hambre, porque acá sábado y domingo está cerrado. Se comen todo. Y hay mamás que antes por ahí no lo veíamos tanto, esto. Chicas, un poquito si les sobra de comida para la noche, para los chicos, ¿viste? O por ahí cuando llega el fin de semana te dicen, porque eso también logramos, ¿viste? Que las mamás nos tengan esa confianza para decirte, miren, chicas, necesito si para este fin de semana me pueden dar, si tienen algo que les sobre, fideos, para que cocinarle a los chicos porque no tengo. Y nosotras le damos, no sé si demasiado, viste, lo que podemos. Pero al menos sabés que ellos el fin de semana, aunque sea un arroz con huevo, van a comer.
el futuro como sueño, a mí me encantaría soñar y volar. No sé si va a suceder en este país con el tema de los cambios políticos. Me encantaría que Suricata, por ejemplo, fuera un centro cultural más que nada y alfabetización, que los chicos no tengan que venir a comer acá, que los chicos se queden en su casa a comer con su familia, porque ¿a qué chico no le gusta estar en una mesa con su familia comiendo y después voy al centro a aprender música, arte? Tener la cabeza más liberada, no tener la cabeza metida en la necesidad, en la miseria que estamos pasando. Lo que logramos es que ellos tengan su espacio, que lo sientan propio, porque ellos vienen, para ellos es su centro, aún para las mamás, porque ellos tienen un problema, las primeras que acuden es acá. Nosotros tenemos chiquitos del asentamiento que se levantan solitos, porque las mamás, claro, al ir a cartonear vienen las 6, 7 de la mañana, por lógica a las 8 y media, 9, no se levantan. Entonces los chicos se levantan, preparan a sus hermanitos más chiquitos y vos los ves en filita que llegan, ¿viste? Pero vienen acá, no se van a otro lado, ¿viste? Y eso es algo que a nosotros, eso que vengan acá, y no que se vayan por ahí, es un logro para nosotros. Para mí la Suricata es un proyecto del cual estoy enamorada. Ay, ya la vida, ya es, ¿viste? Ya es. Es algo, un orgullo. A pesar de que, como les decía antes, que por ahí no te das cuenta lo que vas logrando, pero por ahí verlos, ¿viste? A veces te pones de costadito porque te haces a un ladito, ¿viste? No jugás y los mirás. Y decís, ¡ay, lo que logramos! ¿Viste? Verlos a ellos tan felices. Y eso te pone feliz a vos.